Bueno, pues buenos días de nuevo, comenzamos. Bueno, pues ahora vamos a ver una charla de divulgación que se llama Lo que tus ojos no ven, ¿no? Esta charla es una de las actividades que se están realizando dentro del Festival de Nanociencia y Nanotecnología que se está celebrando este mes. ¿Habéis oído hablar de nanopartículas? Decirlo sin miedo, ¿eh? ¿Que sí o no? ¿Has leído la palabra nanopartículas? ¿Y sabéis lo que significa nanopartícula? Una partícula muy pequeña, pero ¿cuánto de pequeña? 10, exactamente. Una partícula que tiene tamaños, pues su tamaño se mide en nanómetros. Y un nanómetro, como dice vuestro compañero, es 10 elevado a menos 9 metros, ¿no? Es, para que os hagáis una idea, es que para visualizarlo, ¿no? Si nosotros cogemos un milímetro, sabéis que es la milésima parte del metro, ¿no? Si cogemos un milímetro y lo dividimos a su vez en 1000 partes, cada una de esas partes que estaríamos en 10 elevado a menos 6 sería una micra. Pues si esa micra la volvemos a dividir en 1000 partes, cada una de esas partes sería el nanómetro, 10 elevado a menos 9. Entonces, claro, para ver, nuestros ojos tienen una resolución limitada y no somos capaces de ver a esas partículas que tengan ese tamaño, ¿no? Y tenemos que recurrir a instrumentos que nos permitan tener imágenes ampliadas de las partículas o de los objetos que nosotros queremos ver. Y eso es de lo que se trata esta charla. Es una charla de divulgación de la microscopía electrónica de barrido, que es uno de los instrumentos que nosotros podemos utilizar si queremos ver partículas que tienen tamaño micrométrico o nanométrico. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver primero cuál es la resolución de nuestro ojo para saber a partir de qué tamaño vamos a necesitar utilizar instrumentos que nos ayuden a ver mejor, ¿no? Entonces, aquí tenéis cuál es la estatura media de una persona, 1,70, ¿no? Vamos a ir, por así decirlo, dando saltos dimensionales, viendo cosas que son cada vez más pequeñas hasta llegar a la resolución de nuestro ojo. Mira, tendremos primero los centímetros. Los centímetros, ¿cómo somos nosotros, cómo los vemos? ¿Con problemas o sin problemas? Sí. Sin problemas, mirad. 80 centímetros, un balón de playa, un balón de fútbol 24 centímetros y eso que hay ahí, que no se ve, pero que mide 5 centímetros y medio, es un huevo de gallina. Entonces, bueno, los centímetros los vemos sin problema. Damos un salto, bueno, pasamos, mirar, un centímetro, un grano de café, bien. Damos otro salto y pasamos a los milímetros. ¿Los milímetros cómo los vemos? ¿Con problemas o sin problemas? ¿O tenemos problemas en verlos? Con dificultad. Bueno, 7 milímetros una pipa, la vemos perfectamente. Podemos ver si tiene granitos de sal, ¿verdad? Pegados, si tiene la cáscara es blanca o tiene rayitas, ahí no tenemos problema. ¿Y esto qué pensáis? ¿Qué es eso que mide 4 milímetros? Una hormiga. ¿Y una hormiga cómo la vemos? No esa hormiga, esa no se ve, pero una hormiga que pase por el suelo, ¿cómo la vemos? La vemos. ¿Y si queremos verle los ojos a la hormiga? Ya ahí ya empezamos a tener problemas, ¿verdad? Bueno. Pues efectivamente, una hormiga la vemos bien, pero ya nos perdemos los detalles. Mira, 0,5 milímetros es el tamaño de un grano de sal y lo vemos bien, se nos cae la sal o el azúcar en la cocina y los vemos los granos, incluso los podemos separar si quisiéramos diferenciarlos, ¿verdad? Bueno, vamos a dar otro salto y ya pasaríamos a las micras, que hemos dicho que es con respecto al metro, 10 a la menos 6, a la menos 9 es el nanómetro, 10 elevado a menos 6. Bueno, pues llegamos aquí. 100 micras es la resolución de nuestro ojo. ¿Y qué es la resolución de nuestro ojo en este caso? O de un instrumento óptico. Es la capacidad que nosotros tenemos, o ese instrumento tiene, de dos cosas que estén separadas esa distancia, verlas como separadas y no verlas como juntas. Nuestro ojo tiene una resolución de 100 micras. Todo lo que esté separado, una distancia mayor de 100 micras, lo vamos a poder ver bien, sin dificultad, y todo lo que tenga un tamaño mayor de 100 micras lo vamos a poder ver bien, pero todo lo que tenga un tamaño menor no lo vamos a poder ver bien, y si está separado menos de 100 micras, no lo vamos a ver separado, sino que lo vamos a ver junto. Bueno, pues 100 micras, que es la resolución de nuestro ojo, es el diámetro del pelo, de un pelo de nuestra cabeza, es el diámetro de ese pelo, son las 100 micras, que es la resolución. Bueno, y por debajo de 100 micras, pensáis que, no, claro, no lo vemos, es que no existe nada, o si existe. ¿Qué pensáis? ¿Hay cosas por debajo de 100 micras? Sí,
¿Y hay mucho o hay poco? Hay mucho, hay un mundo por debajo de 100 micras. Pues vamos a ir bajando, mirad. En el ámbito de las micras tenemos las células, los glóbulos blancos, rojos, esto es un cromosoma, una bacteria. Si damos otro salto ya llegaríamos al nanómetro, que es 10 elevado a menos 9. Pues aquí estamos, por ejemplo, la cadena de ADN, un virus, un nanotubo de carbono. ¿Habéis oído hablar de los nanotubos de carbono? ¿Sí? Pues mirad, los nanotubos de carbono se llaman que son los materiales, se dicen de ellos que son los materiales del futuro, porque si nosotros tuviéramos un hilo de un nanotubo de carbono que fuera perfecto y tuviera una micra de diámetro, pues sería su resistencia y sus propiedades serían 10 veces mayores que la de una misma fibra de las mismas dimensiones del acero. Entonces, por eso se dice que son los materiales del futuro. ¿Habéis oído hablar del grafeno? Pues el grafeno y los nanotubos del carbono son materiales similares, solo depende de cómo esté, cuál sea su estructura. En el caso del grafeno son láminas y en el caso de los nanotubos, como su nombre dice, forman tubos, ¿no? Bueno, pues damos otro salto más y ya estaríamos en los picómetros. ¿Y eso me sabéis decir lo que es? Si el nanómetro es 10 elevado a menos 9, el picómetro a la menos 12, exactamente. Pues aquí ya estaríamos en el ámbito de los átomos y de las moléculas. Y ya daríamos otro salto más a los fermis, que es 10 elevado a menos 15, y aquí ya tendríamos las partículas elementales. Bueno, pues lo que el hombre ha sido capaz de ver hasta ahora con los instrumentos que tenemos, estaríamos aquí. Somos capaces de ver moléculas y átomos, pero todavía no hemos sido capaces de ver las partículas elementales, un electrón o un neutrón, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? Cuando tenemos la necesidad o tenemos la curiosidad de ver algo que por su tamaño no somos capaces de verlo con nuestros ojos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues recurrimos a instrumentos que nos permitan obtener imágenes ampliadas del objeto que nosotros queremos observar. ¿Y sabéis cuál es el primer instrumento que el hombre ha utilizado? La lupa, exactamente. El primer instrumento, y es el instrumento más sencillo, es la lupa. La lupa es una lente convergente que lo que hace es que nosotros tenemos aquí el objeto porque para ver necesitamos dos cosas. Una son los ojos, ¿no? Por eso la charla se llama lo que tu ojo no ve, porque realmente nuestro órgano con el que vemos es el ojo, ¿no? Pero además de los ojos, ¿qué necesitamos para poder ver? Pues necesitamos luz, efectivamente. Si cerramos los ojos o estamos en una habitación oscura, aunque tenemos ojos, no podemos ver nada, ¿no? Bueno, porque la luz funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos aquí el objeto que queremos ver, la luz que refleja ese objeto llega a la lupa. Y la lupa lo que hace es que es una lente convergente porque converge, es decir, junta, desvía la dirección de estos rayos que llegan a la lupa y los desvía hacia nuestro ojo. De forma que el ojo, que es el detector, lo que está viendo es una imagen, si nosotros trasladamos, pues es una imagen que no se corresponde con el objeto, el tamaño no se corresponde con el objeto real, sino que tiene un tamaño mucho mayor. Pero la lupa nos está haciendo trampa, al fin y al cabo, porque lo que nos está haciendo ver es una imagen virtual, una imagen que solo existe en nuestro cerebro, en nuestra retina, ¿no? Es una imagen que no existe realmente. Con una lupa vamos a poder ver mejor aquellas cosas que nos cuesta trabajo verlas con el ojo. Por ejemplo, si cogemos la hormiga y la vemos con una lupa, posiblemente podremos verle con más detalle los ojos. Pero algo que nuestros ojos no puedan ver, con la lupa tampoco lo vamos a poder ver. Para eso tenemos que ir a un instrumento un poco más complejo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? El instrumento para observar objetos que no podemos ver con nuestros ojos. El microscopio, exactamente. Mira, el microscopio es la unión de dos palabras, micro, que es pequeño, y escopio, que es mirar. Entonces, microscopio significa mirar lo pequeño. Son instrumentos que nos permiten observar objetos que no podemos ver con nuestro propio ojo. Y el microscopio más sencillo, ¿sabéis cómo se llama? El microscopio óptico, que es el que está aquí dibujado. Mirad, pues el microscopio óptico, el funcionamiento es muy facilillo también, es muy sencillo, porque en vez de tener una lente como tiene la lupa, son dos lentes. Entonces, hay una lente objetivo que está cerca del objeto que queremos ver, hay una lente ocular que está más cerca del detector, que en este caso es nuestro ojo, y lo que se hace es una doble ampliación de la imagen, de forma que la imagen que nosotros vemos vuelve a ser una imagen virtual, que solo existe en nuestra retina, pero es una imagen mucho más ampliada.
Ahora, con un microscopio óptico podemos llegar a una resolución de una micra, con nuestro ojo 100 micras y con el microscopio óptico una micra. Y aquí ya sí que nos permite ver, pues mirad, estos son fotografías con un microscopio óptico, pues bacterias, tejidos, esto es un hongo, otro tejido muscular, ¿no? Entonces decimos que la resolución es una micra. Bueno, pues, ¿y qué hacemos si necesitamos ver algo que esté por debajo de una micra? Tendremos que recurrir de nuevo a un instrumento que sea más complejo y que tenga mayor capacidad de resolución. Y ese es el que se denomina como microscopio electrónico. Exactamente. ¿Y por qué se llama microscopio electrónico? Bueno, esto es el esquema de cómo funciona un microscopio electrónico. Hay dos tipos de microscopios electrónicos, de transmisión y de barrido. Y nosotros vamos a ver aquí el que es microscopio electrónico de barrido. Se llama electrónico porque, igual que en un microscopio óptico, vamos a necesitar una fuente de iluminación y un detector. Y la fuente de iluminación, en vez de ser la luz, como es en el microscopio óptico, es un haz de electrones, por eso se llama electrónico, porque se ilumina con un haz de electrones. Y el funcionamiento es más complejo, pero bueno, tenemos un filamento que es el que genera los electrones y tenemos una serie de lentes. En el microscopio óptico también se necesitábamos las lentes, que eran lentes convergentes, ¿no? Aquí son lentes electromagnéticas y estas lentes lo que hacen es que los electrones que salen del filamento y que están dispersos, lo que hace es que los va recogiendo para que formen un haz y van adelgazando este haz, de forma que aquí ya sale un haz que tiene pocas micras de diámetro, ¿no? Sería pues como esto, un haz. ¿Por qué se llama microscopio electrónico de barrido? Pues porque realmente el haz de electrones hace un barrido de toda la superficie de la muestra, como si nosotros cogiéramos un cepillo y barriéramos el suelo. El mismo movimiento es el que hace el haz de electrones sobre la muestra. Y nos va a dar información de dos tipos. Por una parte, nos va a dar información de cómo es la topografía, la microestructura de la superficie de las muestras que nosotros estamos viendo. Esa información nos la da porque este haz de electrones, cuando choca contra la muestra, por así decirlo, los electrones salen dispersados, rebotan. Y rebotan, pero pierden energía en el choque, ¿no? Entonces, la energía que pierde va a estar en función de cómo sea la topografía de la muestra, de forma que tenemos un detector que recoge los electrones que salen rebotados, mide su energía y los transforma, esa energía la transforma en un diagrama de escala de grises y nos da una visión, una imagen de cómo es la microestructura de la muestra que nosotros estamos viendo. Y esa microestructura ya es real, ya no es virtual, como la imagen que nos daba los otros microscopios, sino que es una imagen real. Bueno, y por otra parte, imaginaos que nosotros estamos viendo un trozo de madera. Esta madera, en la superficie, tiene átomos también, y esos átomos tienen electrones, ¿no? Cuando el haz de electrones que sale del filamento choca contra la superficie de la muestra que nosotros estamos viendo, hace que los electrones propios de la muestra superficiales también salgan despedidos. Entonces hay otro detector que recoge esos electrones que pertenecen a la muestra, mide su energía y, dependiendo de la energía que tenga, cada elemento químico del sistema periódico tiene, sus electrones tienen un valor de energía determinado. Entonces lo que hace es detectar los electrones, recogerlos, medir la energía y nos ha dado un diagrama de este tipo, donde aquí en el eje de las X estaría energía y cada pico corresponde a un elemento químico del sistema periódico. Ahora todo esto lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos con ejemplos. Bueno, esto con un microscopio electrónico de barrido ya podemos llegar a una resolución de 2 nanómetros. Y esto es un microscopio electrónico de barrido. Este es el microscopio que tenemos aquí en el instituto. Y es con el que hemos realizado todas las fotografías que vamos a ver a continuación. Dime. ¿Por qué se ve a color? Ah, bueno, porque es falso color, es falso color. Está coloreado. Eso luego tú, a una escala de grises, le vas dando un color a cada nivel de gris. Pero no es color real, es color, es falso color. Porque el microscopio lo único que detecta es energía de un electrón. Entonces tú lo transformas a una escala. Tú puedes ver a escala de grises y lo vemos en blanco y negro en toda la escala.
tú lo podrías transformar a una escala de azules. Lo verías en todas las tonalidades del azul, pero no se puede ver en colores porque no existe una relación energía-color, ¿sabes? Bueno, entonces, bueno, ya con un microscopio electrónico de barrido ya podemos ver, claro, pues fijaos, ya las partes de la célula, esto sería una mitocondria, el virus que sean muy pequeños, y esto es la microestructura de los nanotubos de carbono. Y esto es un poco un resumen, una tabla resumen. Con el ojo tenemos una resolución de 100 micras. Si queremos observar cosas que tengan el tamaño inferior a 100 micras, tenemos que recurrir ya a un microscopio. Con un microscopio óptico estaríamos en una micra, y ya si queremos ir más a tamaños menores, necesitamos el microscopio electrónico. Con el microscopio electrónico de barrido, por los 2 nanómetros, pero con un microscopio electrónico de transmisión podríamos llegar incluso a 0,1 nanómetro. Bueno, pues una vez visto esto, que es una pequeña parte de introducción, pues vamos a pasar a ver ejemplos, ¿no? Entonces yo os propongo un juego. Y el juego es el siguiente. Tenéis en esta parte de la izquierda, tenéis 15 objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Los vemos o los utilizamos a diario, ¿no? Y en la parte de la derecha tenéis la microestructura, está desordenada, claro, la microestructura de todos estos objetos, cómo se observa en el microscopio electrónico de barrido. Entonces vamos a ir viéndolo como vosotros queráis, como se está grabando, vamos a intentar no hacer mucho alboroto, y luego yo os propongo que antes de que yo os diga cuál es la microestructura real, que intentéis adivinar, ¿no? A ver qué capacidad tenéis de adivinar un poco, a ver si tenéis vena de investigadores o no. Entonces empezamos por donde vosotros queráis. Si alguien tiene más curiosidad por ver alguna de estas cosas, pues por ello empezamos. Y si no, empezamos por el que yo quiera. La avispa, ¿vale? Vamos a empezar viendo la avispa. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué microestructura de estas 16 se corresponde a la avispa? Es el ojo de la avispa, os doy una pista. ¿Qué número pensáis que es? ¿El 6 habéis dicho alguien? Pues no es el 6, no es el 7. ¿El 14 tampoco? No. El 1, exactamente, es el 1. Es que da el número, no. No, que le he dado el número, es que tenía que haber dado. Bueno, pues ahí tenemos la avispa, esa es la cabeza de la avispa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿El ojo? No, eso no es el ojo. Mirad, el ojo es esto. Este es el ojo. Eso es donde tendría que estar la antena. Lo que pasa es que la antena la ha perdido la avispa. Entonces, ahí debería de estar la antena y esto es el ojo. Y claro, llama la atención que con respecto a una persona y las dimensiones de nuestra cara, las avispas tienen un ojo que es mucho mayor en proporción al que tenemos los seres humanos, ¿no? Son ojos compuestos. Vamos a ir viendo cómo se ve según vamos aumentando. En una fotografía de microscopía electrónica, mirad, tenéis aquí, veis una X que es por y un número. Eso os dice los aumentos a los que estamos viendo la observación. En este caso, estamos viendo a 30 aumentos. Y aquí tenéis las barras de las dimensiones. Entonces vemos que una raya que vaya desde aquí hasta aquí mide el número que pone abajo, que en este caso es un milímetro, ¿no? Bueno, pues vamos a ir aumentando y vamos viendo, según aumentamos, cómo lo vamos viendo. Bueno, pues aquí vamos aumentando, se ve, bueno, que son muy peludas, todos los insectos en general son muy peludos. Vamos aumentando. Son tan peludos que tienen pelos hasta en los ojos, ¿veis? Vamos aumentando. Y aquí lo vemos ya más en detalle, que son hexágonos perfectos, ¿no? El hexágono es una de las formas geométricas que más se repite en la naturaleza. Yo no sabía por qué, pero he estado buscando y he visto, que he leído que es porque es la forma geométrica, por una parte, que porque al unir no deja huecos, y luego
Por otra, es porque es una de las formas que, teniendo menor tamaño, tienes mayor superficie exterior, ¿no? Entonces, eso energéticamente está muy favorecido y en la naturaleza se da muchas veces la forma de hexágono. De hecho, las abejas, los panales que hacen, lo hacen también, las celdillas se hacen en forma de hexágono. Bueno, pues mirad, vamos aumentando y vamos viendo cuál es la microestructura. Vamos aumentando y esa ya es la última. Bueno, pues vamos a ver si queréis otra. La pelusa vamos a dejarla un poco más para después cuando hayamos visto otras cosas. El pegamento. ¿El pegamento cuál pensáis que es? Voy a quitarlo aquí. Bueno, ya habéis dicho varios números. Habéis dicho el 4 que no es, habéis dicho el 12 no es, el 7. El 7 no es, es el 11, efectivamente. El pegamento es el 11. Vamos a verlo. Ahí está. Esto es una gota de pegamento de las que se llaman superpegamentos, ¿no? Que es como tipo el pegamento locite, que son superpegamentos que tienen una capacidad de adhesión muy, muy grande. Hay pegamentos que pegan, igual que pegas, despegas, como puede ser el Prit o puede ser el pegamento que llevan las notas adhesivas, ¿no? Que tú lo pegas, pero lo despegas con la misma facilidad. Hay otros pegamentos, como son los superpegamentos, que no, que tienes que tener mucho cuidado porque incluso te puedes llegar a pegar la piel, ¿no? Como es el loctite. Si tú coges una gota de loctite y te pegas, se te quedan los dedos pegados. De hecho, en medicina, en algunos cirujanos lo utilizan para coser heridas. Utilizan, no el loctite, pero un superpegamento, ¿no? Entonces, esto es una gota de este superpegamento. Y os voy a explicar un poco cómo funciona, ¿no? Y los superpegamentos son resinas orgánicas y tienen la capacidad de que endurecen con la humedad que hay en la atmósfera, ¿no? Entonces, al endurecer, forman un polímero que tiene una viscosidad, lo forman muy rápido y tiene una viscosidad muy alta. Pero claro, solo lo forma en la capa superior, que es la que está en contacto con la atmósfera. Al crear un polímero con una viscosidad muy alta, hace que toda la capa que ha endurecido se repliegue sobre sí misma, lo que hace es que tira y deja a la superficie otra capa de pegamento que está por debajo, ¿no? Entonces, vuelve a pasar lo mismo, esa capa endurece muy rápidamente, vuelve a replegarse y a tirar de la de abajo. Entonces se forma este tipo de microestructura donde hay muchos pliegues, y esto que haya muchos pliegues lo que favorece es que la superficie de adhesión, que es lo que luego se va a adherir a la tela o al papel, a lo que estemos pegando, sea muy elevada y por eso tiene mayor capacidad de adhesión. Bueno, pues aquí lo tenemos a bajos aumentos, a 30 aumentos, y vamos a ir viéndolo cómo es según vamos aumentando. Aquí pasamos a 50, a 100. Mirad, ya empezamos a ver un poco, según vamos aumentando, a ver la microestructura de los pliegues inferiores, ¿no? Que ya vemos que además tiene su propia microestructura. Esta parte es lisa, pero esta parte no, tiene una microestructura propia. Vamos aumentando. Vamos aumentando y vamos viendo que incluso se forman pliegues dentro de los pliegues, ¿no? De ahí la capacidad tan elevada que tiene de adhesión. Esta creo que ya es la última. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Mira, como había dicho un compañero, la pelusa. Pues antes de ver la pelusa, vamos a ver el pelo. ¿Cuál pensáis que es el pelo? El 10. ¿El 10, no? El 13 no es, el 6 no es. No, es la 12. El pelo es el 12. Porque ahora yo os voy a hacer una pregunta. Porque yo digo, un pescado tiene escamas, ¿no? ¿Y nosotros tenemos escamas? ¿No? Vamos a ver. Pues ese es el pelo, ese es nuestro pelo. Este es el porta y este es el pelo. Es el porta que utilizamos para meter las muestras al microscopio, ¿no? Y este es el pelo. Bueno, pues vamos aumentando. Y entonces ahí ya empezamos a ver la microestructura y ya si aumentamos, pues vemos que efectivamente el pelo sí que tiene escamas. Tenemos escamas en el pelo. ¿Y sabéis dónde más? En las uñas. ¿Y de qué está hecho el pelo? ¿De qué está formado? ¿Pero cómo se llama esa proteína? Queratina, exactamente. Bueno, pues mirad, vamos a ver, os voy a contar una curiosidad sobre el pelo.
¿Por qué tenemos el pelo liso o por qué tenemos el pelo rizado, ¿no? Pues mirad, en el pelo hay una proteína que está formado por queratina, ¿no? Entonces, en esa proteína hay un aminoácido que se llama cisteína. Y esa cisteína, la estructura que tiene son cadenas, imaginaos un peine, ¿no? Esto es el peine y estos son las púas del peine. Pues en cada terminación hay un átomo de azufre. Entonces, para formar la cisteína, las cadenas de cisteína en el pelo se unen a través, formando enlaces disulfuro, es decir, que los azufres de una cadena se unen con los azufres de otra cadena, ¿no? Entonces, para unirse, cuando se unen, si aquí tenemos una cadena con sus azufres al final y aquí tenemos otra, si cuando se unen tenemos que las dos cadenas están enfrentadas, alineadas uno con respecto a otra, pues se van formando y se va formando una fibra que es lisa, recta, por así decirlo, ¿no? Y el pelo es liso. Pero si cuando se van a unir las cadenas están desalineadas, es decir, están desplazadas una con respecto a otra, para que los átomos de azufre se junten, se unan, una cadena o las dos tienen que girarse y el resultado es que el pelo, tenemos un pelo rizado. Bueno, entonces vemos que realmente el átomo, bueno, además de azufre, ¿qué más? Composición, elementos químicos, ¿pensáis que hay en el pelo? Carbono, ¿no? Es química orgánica y la química orgánica es la química del carbono. Bueno, pues esto, ¿os acordáis cuando hemos visto el esquema del microscopio? Que hemos dicho que no solo nos daba información de cómo era la microestructura, sino que también nos daba información de cuál era su composición, ¿no? Entonces, esto es un espectro que nos da el microscopio. Él recoge los electrones que pertenecen a la muestra, analiza su energía y la energía es característica de cada elemento químico. Quiere decirse que el azufre, que aquí pone que está sobre 2,3 electronvoltios, independientemente de dónde esté el azufre, de que esté en una muestra o en otra, siempre los electrones que proceden del azufre tienen esa energía. Con lo cual nosotros podemos hacer un análisis, bueno, semicuantitativo, de cuál es la composición de lo que nosotros estamos observando. Entonces vemos que efectivamente, mayoritariamente, es azufre y también es carbono. Y mirad, cuando yo era pequeña, siempre se decían mucho más refranes que se dicen ahora. Entonces, en los pueblos había un refrán que se decía, esto me huele a cuerno quemado. Que cuando alguna persona, tú tenías la sensación de que te la quería dar, de que te estaba engañando, ¿no? Tú decías, me huele algo como que no me huele bien. Decías, me huele a cuerno quemado. Y es porque el azufre, cuando se quema, los productos que son sulfurosos huelen muy mal. Entonces, por eso olía el cuerno cuando se quema, igual que cuando se quemaban en las casas, no había vitrocerámicas, eran cocinas de gas y entonces nuestras madres, cuando compraban las alitas de pollo, tenían que quemarles los trocitos, los pelos que quedaban y lo hacían en la lumbre, arrimándolo, ¿no? Y olía, era un olor característico, ¿no? A azufre, ¿no? Del pelo. Bueno, vamos a ver otro. La moneda. ¿Cuál pensáis que es la microestructura de la moneda? La 9. La 2. No, es la 8. La microestructura de la moneda es la 8. Esta es una moneda, no sé si es de 2 o de 5 céntimos. Bueno, pues ahí lo vemos. Los metales, cuando se ven al microscopio electrónico, realmente tienen muy poca, normalmente tienen muy poca microestructura. Y lo más, hay algunas aleaciones que sí, pero lo más que vamos a poder ver son si la muestra tiene algún tipo de arañazos o picaduras, ¿no? Entonces aquí vemos la moneda, entonces bueno, pues vemos ya con más detalle todo lo que es el dibujo, que no sé si es la Giralda de Sevilla, ¿no? Entonces bueno, yo lo que veis que la parte, todo que es muy liso, ¿no? Prácticamente no tiene nada de microestructura, se ve todo en lo que es el relieve del dibujo que se le ha hecho, pero eso es un relieve artificial, no es que forme parte del metal. Yo me llamó la atención esto que veis aquí, esto y esto. ¿Podéis imaginar qué es eso? ¿Sí? ¿Y qué más? Pues es guarrería.
porquería, porque vamos a ver, las monedas las manejamos con las manos, ¿no? Y en las manos, en verano mucho, pero en invierno también, nuestras manos sudan, ¿no? Y en el sudor, ¿qué es el sudor? Es agua y sales, ¿no? Entonces, una gotita, una microgota de sudor que quede en la moneda, el agua se evapora y quedan cristalizadas las sales minerales que forman parte del sudor. Pero luego además, pues a lo mejor subimos las escaleras del metro y vamos arrastrando la mano por todas las escaleras, ¿no? Y luego cogemos la moneda. O nos hemos tocado el pelo, que tenemos grasa y también tenemos polvo y suciedad adherida. O nos hemos metido el dedo de la nariz. Y luego después cogemos la moneda. Todo eso hace que se vayan formando depósitos, depósitos que vamos a ver cómo son. Depósitos que están formados por suciedad, por cristalizaciones y también por colonias de bacterias. Vamos a ir aumentando, vamos aumentando. Entonces, bueno, veis que toda esta parte central tiene una estructura cristalina. Estos son cristalizaciones, pues bien, del polvo, de las sales minerales que contienen, que han cristalizado. Pero luego también veis unas formaciones como globulares. Aquí se ve un poco más grande, aquí esos son colonias. Aquí se ve mejor, ¿veis? Estos son colonias de bacterias. Por eso a todos los niños pequeños, yo sé que a vosotros no, porque vosotros ya no chupáis los bolígrafos ni los lapiceros, ¿verdad? A todos los niños les dice no chupar, porque sabéis que muchas de las enfermedades que contraemos, nos las comemos, nos entran por la boca y por las vías respiratorias, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no chupar los bolígrafos, ni chupar los lapiceros y lavarse las manos con bastante frecuencia. Bueno, y en este caso, aquí vemos cuál es el espectro y vemos que únicamente el componente mayoritario es cobre, es una moneda de cobre. Bueno, pues vamos a ver otra. La tela, pues mirad, vamos a ver la tela y luego vamos a ver el papel. Vamos a ver, ¿cuál pensáis que es la tela? A ver, ya. El 5 no es, la 4 no es, no, si ya habéis dicho todos. El 9 no es y el 10 no es. Ahora, o yo... La tela es el 15. Bueno, pues aquí tenemos la tela. La tela, claro, son hilos que están tejidos, ¿no? La tela, esto es una tela, son hilos que están tejidos. Lo que nosotros vemos a simple vista como un hilo, vemos aquí que realmente no se trata de un hilo, sino que se trata de un haz de hilos. Cuando nosotros enhebramos una aguja y cogemos un hilo, ese hilo realmente no es un único filamento, sino que es un conjunto de filamentos. Por eso cuando intentamos enhebrar una aguja, si lo habéis visto a vuestras madres o a vuestras abuelas, y a la tercera o cuarta vez no lo hemos conseguido, ¿qué es lo que hacen? ¿Y ellos y ellas qué hacen para intentar enhebrarla? Se chupa. ¿Y por qué? Porque al chupar lo que hacemos es volver a juntar todos esos... ¿Puede chupar? El hilo sí. Se vuelve a juntar, a juntar todos estos filamentos que forman el hilo. Bueno, entonces vemos que los hilos en la tela están entrelazados, por eso la tela es un material resistente. Nosotros no podemos, cogemos una hoja, una tela, y no podemos hacer igual que con un folio de papel, que lo rompemos, sino con una tela no, necesitamos ya cortarla con unas tijeras, porque tendríamos que desenredar todos estos hilos y eso no es posible hacerlo con la fuerza solo que ejercemos con las manos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir aumentando y vemos cómo es esta tela. Y esta tela está sucia, esta no es una tela limpia, entonces vemos que entre estos filamentos pues que hay suciedad. Esta es una tela que estaba en el laboratorio y entonces cogimos una muestra para verla al microscopio, ¿no? Entonces por eso está sucia. Aquí la vamos viendo. Bueno, y ahora vamos a ver el papel. ¿Cuál pensáis que es el papel?
A ver, ya está. No, ya. No es el 3, no es el 6, habéis dicho el 5 que también es, y no es el 9. El papel es el 10. Entonces, ahora, si lo hacemos en comparación con... Es el 10 el papel. Si lo hacemos en comparación con la tela, hemos dicho que la tela no la podemos desgarrar. Que el papel sí que lo podemos desgarrar. Entonces, ¿cómo van a estar las fibras en el papel? ¿Van a estar igual que en la tela, entrelazadas? No. Tienen que estar sueltas. Pues vamos a ver cómo están. ¿Y el papel son fibras de? De celulosa. Pues vamos a ver cómo están las fibras de celulosa. Vamos aumentando y entonces vemos que efectivamente no están entrelazadas, sino que están superpuestas unas encima de otras con algo que las mantiene, con algún tipo de pegamento que las mantiene unidas. Mirad, vamos aumentando. Y este es el pegamento. Estas son las fibras y entre medias vemos el pegamento. Vamos aumentando. Bueno, y esta es otra imagen que nos da el microscopio, que es el falso color, ¿no? El falso color es un programa informático que tiene el microscopio que te dice, bueno, si yo le doy un color a cada elemento del sistema periódico, él, donde detecta los electrones de ese elemento, te lo sombrea con el color que tú hayas elegido. Entonces podemos ver superpuesta sobre la imagen de microscopía, podemos ver superpuesta otra imagen donde nos dice qué elementos tenemos en cada caso. Yo le he dicho que en este caso el carbono me lo ponga de color rosa, el silicio de color amarillo y el calcio me lo ponga en un color este azul verdoso. Entonces él me está diciendo que efectivamente la celulosa mayoritariamente es carbono, pues todas las fibras son de celulosa y vemos estas partículas aquí entre las fibras que son de silicio, será sílice y óxidos de calcio. Estas son las cargas, porque en la fabricación del papel el 60% es fibra, pero el 40% es fibra de celulosa, pero el 40% son cargas que les añaden para darle todas las propiedades que el papel tiene que tener. Todo se hace a través de las cargas. Por ejemplo, si quieren que la superficie del papel sea más blanca, si quieren que es un papel que está coloreado, o si quieres que es un papel fotográfico y tiene que tener la superficie brillante, o es mate, o tiene que ser superficie satinada. Todo eso lo hacen, se consigue a través de la adición de este tipo de cargas. Bueno, y una vez que hemos visto la tela y hemos visto el papel, vamos a ver la pelusa. Ahora sí, ¿cuál pensáis que es la pelusa? ¿No es la 16, no es la 8? No, ni la 9 ni la 12, es la 13. A ver, ¿dónde está la pelusa? En una pelusa, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Polvo? El polvo es pelusa más pequeña, es decir, el polvo es partículas microscópicas de lo que encontramos normalmente en una pelusa. ¿Y qué es? ¿Qué más podemos encontrar aparte de polvo? ¿Pelos? ¿Qué más? Tejidos, claro, tejidos de la ropa, ¿no? Que se desprenden... ¿Perdón? Piel muerta también podríamos encontrar, claro. También podemos encontrar ácaros. Y también podemos encontrar pólenes, por ejemplo, ¿no? Esta pelusa estaba dentro de un armario. Entonces, si la hubiéramos cogido debajo de un colchón, seguramente que encontraríamos ácaros. Pero la cogimos dentro de un armario y no había ácaros. Y tampoco hay polen, porque no era primavera. Entonces, lo único que encontramos en esta pelusa, bueno, son fibras. Son fibras, y entonces, ¿qué van a ser? O bien pelos o bien fibras de telas, ¿no? Bueno, pues, si vamos aumentando... Ya podéis ver que se ven, por así decirlo, dos microestructuras. Hay unas fibras que son como muy planas y hay otras fibras que son muy cilíndricas, ¿no? Mirad, estas tipas de aquí son como cintas, que son más planas, tipo cinta, mientras que, por ejemplo, esta que viene por aquí detrás, o esta, es más cilíndrica. Ya por la microestructura y por lo que hemos visto, podríamos decir
cuál corresponde al pelo y cuál corresponde a fibra de papel o a fibra de la tela, ¿no? ¿Lo sabríais decir? ¿Cuál es la del pelo? No, la cilíndrica, habéis visto que el pelo es un cilindro. Pero si no supiéramos cuál es la forma que tiene el pelo, ¿cómo podríamos saber? ¿Qué tendríamos que hacer para saber si tenemos pelos o no tenemos pelos? Sí, claro, lo de los elementos. Exactamente, haríamos el mapping porque en los pelos, ¿qué tiene que salir? Azufre, efectivamente. Bueno, pues vamos aumentando y aquí hacemos el mapping, ¿no? Y efectivamente vemos que hay algunas que tienen, yo le he dicho que el azufre sea verde y el carbono sea rosa, ¿no? Entonces hay unas, esta y esta, que están más enriquecidas en azufre y estas no, estas tienen preferentemente carbono. Y así podemos identificar qué fibras son. Toda esta técnica es una técnica que lo utiliza mucho la policía, ¿no? Cuando se llega a la escena de que ha habido un delito, pues a través de este tipo de análisis pueden llegar a conocer muchas cosas a partir de las pistas o de los objetos que se quedan por allí. Bueno, pues ahora os voy a enseñar, bueno, ¿qué queréis ver? La guitarra es la cuerda de la guitarra. ¿Alguien toca la guitarra? ¿Sí? ¿Y tocas la guitarra española o...? La acústica. La acústica, bien. ¿Hay diferencia entre las cuerdas de la guitarra, de una guitarra española y una guitarra acústica? ¿Sí? ¿Y me cuál? Unas son de plástico. ¿Cuál es de plástico? La de la guitarra española. ¿Y la de la guitarra acústica? Son metálicas, de acero. Bueno, la guitarra española tiene unas cuerdas, yo no sabía tampoco nada de cuerdas de guitarra, pero con esta presentación lo he aprendido. Hay tres cuerdas que son solo de fibra sintética y otras tres cuerdas que están recubiertas por un hilo metálico, que creo que son las que son más graves. Bueno, pues vamos a ver la cuerda que yo he visto, ¿cuál es? ¡Ay! Perdonad. A ver, no sé. Esperad. Es la 5, claro. La 5. Bueno, pues esta es nuestra cuerda. Entonces vemos todo. El filamento, que es una de, no sé ahora mismo, no sé si será un tipo de poliéster o debe ser, ¿no? Y en este caso es una de las cuerdas que va recubierta toda ella por, se llama, no me acuerdo cómo se llama, por un hilo metálico que puede ser o un metal o una aleación de metales, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se ve según vamos aumentando. Bueno, aquí ya, como ya hemos visto el pegamento, ahí podéis ver una gota del pegamento que hemos utilizado para pegar la cuerda de la guitarra al porta, ¿no? Entonces vamos a ir aumentando. Y entonces vemos que los metales, que os he comentado antes, que los metales la microestructura prácticamente no tenían. Y los productos sintéticos en general no tienen microestructura. Si los observamos con el microscopio son muy lisos, ¿no? Entonces vemos que efectivamente el hilo metálico no tiene microestructura, es muy liso y esto es que es una cuerda que estaba gastada. Es decir, son también depósitos de suciedad que se ha quedado y polvo que se queda adherido en la superficie de la cuerda. Entonces, bueno, lo único que podemos ver son arañazos pues del roce, de al tocar, ¿no? que se crea. Y aquí tenemos la imagen de mapping. Y entonces, bueno, pues vemos por una parte que como es una fibra sintética, pues la composición mayoritaria es de carbono en el caso de las fibras y el hilo metálico que la recubre, pues en este caso es una aleación de cobre y de plata. Pues venga, vamos a ver la arena, ¿os parece? Esa es muy fácil, ¿cuál pensáis que es la arena? El 2. El 2, claro. A ver. Porque la arena, ¿qué es? Son como piedras. Piedras, ¿no? Es decir, en la arena son rocas, pero claro, con tamaño muy pequeño, ¿no? Porque se origina
pues por la acción de la erosión, bien del aire, bien de las, si es arena de río, de la corriente del agua, o si es arena de playa, de la marea del mar, ¿no? Entonces lo que hace es que es disgregar la roca, pero si tú las miras al microscopio, al fin y al cabo lo que estamos viendo son granos de esa roca. Bueno, pues vamos a ver cómo se ve la microestructura. Mirad, vamos aumentando. Mirad, aquí ya podemos ver que hay estos granos, estas partículas tienen diferente superficie. Las hay algunas que son muy lisas, pero otros vemos que tienen una microestructura más rugosa. Eso ya nos está dando un poco idea de que realmente van a tener diferente composición. Pues, bueno, vamos aumentando y aquí hacemos el mapping y efectivamente nos dice que hay unas partículas que están enriquecidas en calcio, pues será un carbonato cálcico, un óxido de calcio. Hay otras que son estar pintadas, más coloreadas en rosa, que tienen silicio, pues esas serán partículas de cuarzo, ¿no? SiO2. Y hay otras que aquí aparecen coloreadas de amarillo, que tienen óxidos de hierro. Vosotros cuando habéis ido a la playa, alguna vez al ducharos después llegáis a casa y os ducháis, incluso después de la ducha se os quedan unas partículas negras pegadas en la piel, ¿lo habéis observado alguna vez? Pues esas partículas negras son los óxidos de hierro, son estas de aquí, son los óxidos de hierro que se quedan adheridas. Dime. Una cosa, que si todos tienen, has dicho que antes se coloreaba por los distintos tonos de gris, sí. Pero aquí tienen todos más o menos el mismo tono, aquí se colorea y a ojo. No, aquí el color, no, vamos a ver. Una cosa es para obtener la imagen, el microscopio lo que detecta son electrones y él lo que detecta es el brillo. Es decir, con más brillo, por así decirlo, más blanco, o con menos brillo, más oscuro. Y ese brillo, cada punto de brillo le asigna una escala en la escala de grises. Y se obtiene la imagen de electrones secundarios, que es la que vemos. Esta es la imagen de electrones secundarios y es la que vemos en escala de grises, ¿no? Entonces vemos que hay puntos que son muy negros, como es todo esto de aquí, y puntos que son, normalmente, cuanto más cerca está del observador, es más blanco, y lo que está más abajo es más negro. Eso es como hace la imagen de electrones secundarios. Pero otra cosa es cuando nosotros hacemos el análisis de elementos y queremos que identificar encima de la foto dónde están situados los elementos. Ahí el microscopio lo que detecta son electrones y mide la energía de los electrones. Y esa energía es característica de cada elemento químico. El calcio, sus electrones tienen 2,4, el azufre a lo mejor es 2,2, el sodio es 1,9, ¿no? Entonces él coge punto a punto. Él ve un punto ahí y mide la energía. Al medir la energía sabe qué elemento químico es. Dice, esto es calcio. Y entonces él dice, donde haya calcio, ¿tú de qué color quieres que lo ponga? Y yo le he dicho, donde haya calcio, yo quiero que me lo pongas azul. Entonces él, en el punto que detecta el electrón del calcio, me lo pone en azul. Y entonces me da este tipo de imagen diferente. ¿Vale? Bueno, pues entonces vemos que estábamos con que estas son las partículas de hierro, ¿no? Vale. Una pregunta, en donde pone lo de calcio, eso, el SE... SE es secundarios, que es la imagen de electrones secundarios, que es la que nos da la información de la microestructura. Ah, vale. Bueno, pues aquí, esto es una arena de playa, ¿y aquí echáis de menos algo? La playa. ¿No? Hay en una arena de playa, ¿qué se espera que haya? Agua. ¿Y qué más? Sal. Y sal, efectivamente. Y aquí vemos que no hay agua, pero que tampoco hay sal, porque la sal químicamente, ¿qué es? Cloro y sodio, cloruro sódico. Entonces, aquí deberíamos haber identificado también cloruro sódico y no lo identificamos, y no identificamos el agua. Bueno, el agua es por una razón muy sencilla. Porque se estropea el microscopio, porque para hacer las observaciones la cámara del microscopio tiene que estar alto vacío
y no podemos hacer el vacío si tenemos humedad. Entonces las muestras las tenemos que secar todas muy bien. Por eso no hay agua. Pero bueno, yo he secado el agua y se espera que si seco el agua, la sal que contiene ese agua de mar, que está en la playa, ¿no?, quede cristalizada. Y aquí tampoco la vemos. No la vemos porque esta muestra, claro, es una muestra de arena que también está, nosotros hemos cogido aquí todo lo que teníamos por el laboratorio. Y cuando hemos necesitado una muestra que no es del laboratorio, pues como la pelusa hemos recurrido pues a los armarios de nuestra casa, ¿no?, a coger. Entonces la muestra de arena que teníamos en el laboratorio es una muestra que una vez que vimos que se había utilizado para en un experimento y se había lavado múltiples veces. Entonces, claro, al lavar y lavar y lavar y tirábamos las aguas de lavado, habíamos eliminado la sal. Por eso no hay sal en esa muestra. Entonces cogimos una. Esta es de una playa de Murcia, la arena. Y ahora cogimos una que es de las Islas Cíes. Y aquí no la lavamos, solo la secamos, la arena. Y efectivamente ya vemos, bueno, esto sería, veis aquí, que si estos son 500 micras, pues más o menos un grano tiene esas dimensiones, unas 500 micras, ¿no? Mirad, aquí estamos en 30 micras, es decir, aquí ya estamos focalizando sobre cada uno de esos granos. En la otra muestra focalizábamos y no veíamos nada. Aquí ya, según vamos aumentando y centrándonos en uno de esos granos, vemos que en la superficie de los granos encontramos todo esto. Por una parte encontramos unos cristales que son tipo cúbico, como estos. Luego hay otros cristales que tienen forma como de tablita, como este de aquí, y se agrupan formando pues como si fueran unas flores, ¿no? ¿Cuál pensáis que es el cloruro sódico, la sal? Las ¿cómo? Flores. Las flores no. Pues justo no, los cubos, porque el cloruro sódico, bueno, si hubierais, es que todavía no habéis estudiado cristalografía, cristaliza en el sistema cúbico y entonces forma cubos, ¿no? Bueno, mirad, vamos a verlo con más detalle. Pero si yo no lo sé, ¿qué tengo que hacer para saber cuál es el cloruro sódico? El mapa de los colores, el mapping, efectivamente. Hago el mapping y entonces veo que estos cristales que son cúbicos, que son, pues están, su composición me dice que es sodio y cloro, cloruro sódico. Y los otros, estos que son como más tablitas, me dicen que están enriquecidos en azufre. Ahora vamos a ver lo que es. Es decir, va a ser un sulfato de lo que sea. Y en el caso del grano que yo estoy viendo, habéis visto que había granos de cuarzo, de ese, que tenían silicio, ¿no? Otros que tenían calcio, que serían un carbonato cálcico, y estaban las partículas de óxido de hierro. En este caso, que se ve todo amarillo, pues me dice que es un grano de cuarzo. Bueno, pues vamos a ver este otro tipo, estos cristales. Mirad, aquí vemos, vamos aumentando, aquí podemos ver mejor su microestructura. Y hacemos el mapping. ¿Y qué me está diciendo que es? Un sulfato de sodio. De sodio. ¿Y la partícula? De calcio, de un carbonato cálcico. Bueno, pues seguimos viendo la muestra y vemos esto. ¿Qué pensáis que puede ser eso? ¿Qué pensáis que puede ser? Un trozo de concha, es lo que yo pensé. Esto debe ser, bueno, un trozo no, el animal, la concha completa, ¿no? Porque se ve ahí que está completa. Yo pensé que debía ser un trozo de una concha, un animal microscópico, y este era su caparazón, ¿no? Yo tengo en el grupo, está allí detrás, Esther, que es bióloga, y entonces se lo enseñé. Y entonces ella me dijo, dice, ay, pues no, dice, pues no va a ser una concha. Mire, está allí detrás, sentada al final del todo. Me dijo, dice, pues no va a ser una concha, dice, va a ser una diatomea. Las diatomeas, ¿habéis oído hablar de las diatomeas? Sí, ¿qué son las diatomeas? Eso que es pequeño, pero más, dadnos más detalles. ¿Qué son? Mirad, las diatomeas son algas. Son unas algas y son unas algas microscópicas. Si fuera una concha, todo esto me lo explicó ella, ¿eh? ¿La podías decir que se acercara ella aquí a que lo contara? Pero creo que no.
Claro, si fuera concha tendría carbonato cálcico, porque las conchas son carbonato cálcico. Las diatomeas son algas, entonces la parte interior es orgánica y la parte exterior, el caparazón, es sílice amorfa. Entonces, ahí podemos saber si es una diatomea o es una concha, haciendo el mapping o haciendo el análisis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Esto que veis aquí es la huella, porque realmente las diatomeas son fósiles, porque el alga, una vez que muere, se deposita en el fondo del mar, la parte orgánica se descompone y lo que queda es solo la cubierta, ¿no? Entonces son fósiles, y esto es donde estaba otra diatomea, pero se ha desprendido y es la huella que ha dejado. Mirad, aquí vemos con más detalle esta diatomea, y aquí si hacemos análisis químico, pues efectivamente, ¿no? Vemos que aquí está el silicio, el sílice, y si fuera una concha, que sería carbonato cálcico, pues nos tendría que haber dado un punto, un pico, tal que aquí, que es donde aparece el calcio, y aquí, que es donde aparece el carbono, debería ser mucho mayor que es. Entonces es carbonato, es una diatomea y no es una concha. Mirad, vamos a ver el estropajo. ¿Cuál pensáis que puede ser el estropajo? 14. No. 16. ¿Y la 9? No, es la 13. No, no, no es la 13, es la 6, es la 6. La 13 era la pelusa. Es la 6. Vamos a ver cómo es el estropajo. Este estropajo es un estropajo de los que se llaman de salpullas, ¿no? Que tienen una parte que es una esponja y luego tienen una parte de fibra en un lateral. Y la fibra es de color verde. Dices, pues ¿qué más da el color que tenga la fibra? Bueno, pues no va a dar igual, ya veréis por qué. Cuando yo era pequeña, los estropajos eran de color verde todos, no había estropajos de colores como hay ahora, solo eran verdes, todos eran verdes. Bueno, como digo, tiene una parte que es la esponja y otra parte que es la fibra, y esa sería la interfase. Esta es la parte de la esponja y esta es la parte de la fibra. Vamos a ver primero la esponja. Bueno, pues tiene una estructura, este tipo de estructura, que es una estructura celular, que es la estructura que forman las esponjas naturales, ¿no? Son estructuras donde tienen muchas cavidades vacías y por eso una esponja absorbe tanta agua, porque cuando las pones en contacto con el agua penetra en todas estas cavidades, ¿no? Y las hincha, las llena. En este caso, que es una esponja sintética porque ha sido fabricada, vemos que cada una de estas cavidades está recubierta por una membrana. Entonces, esta membrana es permeable, deja pasar el agua. De forma que cuando nosotros ponemos la esponja debajo del grifo, el agua que sale con cierta presión, con una cierta fuerza del grifo, es capaz de traspasar esta membrana e introducirse en los huecos que hay en la esponja. Pero una vez que cerramos el grifo, no puede salir. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros cogemos la esponja o el estropajo y la aplastamos, ¿no? Y luego tiene esta forma que, mira, si a esta parte de aquí, imaginaos, le pusiéramos un palo, sería como un pompero. ¿Sabéis lo que son los pomperos? Todos los habéis utilizado, seguro. Los pomperos de hacer pompas de jabón que de los niños, ¿no? Bueno, pues es con esta forma lo que se hace también es que se facilita la formación de espuma, ¿no? Porque para limpiar y limpiar bien, ¿se necesita o no se necesita espuma? ¿Sí? Bueno, pues no. Para limpiar bien no se necesita espuma, es decir, nosotros podemos limpiar con un jabón, se necesita un jabón, pero no es necesario que el jabón haga mucha espuma. Lo que pasa es que psicológicamente nosotros pensamos que cuanto más espuma hace un jabón, mejor es, más limpia, ¿no? Y igual una esponja, cuanto más espuma hace del jabón, también pensamos que la esponja es mejor, pero no es cierto, es decir, eso es pura psicología, se necesita jabón, sí, pero no espuma. Bueno, esta sería la parte del estropajo de la esponja. Pues ahora vamos a ver cómo es la parte de la fibra. Entonces vemos que efectivamente son fibras y vamos a ir aumentando y las fibras tienen algo. ¿Qué pensáis que tienen las fibras? Sí, sí. ¿Y eso qué? ¿Son cosas duras? ¿Trocitos de alambre? La suciedad, el estropajo era limpio en esta... En este caso no lo habíamos cogido utilizado, era limpio. Bueno, dice vuestro compañero, trocitos de alambre, podría ser...
podría ser trocitos de alambre, pero este no es, no es un estropajo metálico. Es un abrasivo, que se le hace las fibras del estropajo, se impregnan con un abrasivo para que la capacidad de desincrustar la grasa sea mayor, ¿no? Entonces tiene... Mirad, vamos aumentando y aquí vemos las fibras que están impregnadas con este abrasivo. Cuando nosotros tenemos esto, un abrasivo, al fin y al cabo, ahora vemos que es una unión de partículas, será algo químico y están las partículas unidas, ¿no? Cuando nosotros tenemos partículas unidas, las podemos tener unidas desde dos formas. Una, mediante fuerzas físicas, que es pura adherencia, como estaban unidas las fibras del papel, bueno, tenían también pegamento, pero estaban por adherencia, unas unidas a otras. Y esas fuerzas, normalmente las fuerzas físicas son fuerzas débiles y las partículas se separan fácilmente. Pero también pueden estar unidas mediante fuerzas químicas, bien por algo, porque reaccionen químicamente entre ellos o porque haya algo que aglomere, un producto químico que aglomere. Y cuando están unidas de forma química, las uniones entre son mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis que en el abrasivo tienen que estar las partículas unidas? ¿De forma física débil, que se puedan desprender, o de forma química con algo que las aglomere y que las mantenga unidas? ¿O queda lo mismo? ¿O queda lo mismo? ¿Que estén de una forma o que de otra? ¿Cómo pensáis? Lo segundo, que tengan algo que las aglomere. Efectivamente, y os voy a decir por qué. Porque si las partículas de este abrasivo estuvieran unidas de forma que se pudieran separar fácilmente, el estropajo sería de usar y tirar, ¿no? Lo usamos, las partículas se desprenden y nos hemos quedado sin partículas y nos hemos quedado sin estropajo también. Por lo menos un estropajo con la capacidad que tenía al principio, ¿no? Pues vamos a ver. Vamos aumentando. Aumentamos, vamos viendo con más detalle y vemos que efectivamente entre las partículas veis que hay algo que las aglomera. Aquí vamos ya a conocer qué es la composición de estas partículas. Bueno, pues la parte de la fibra es una fibra sintética, será de poliéster, y el abrasivo en este caso es calcio y oxígeno, me dice. O bien va a ser carbonato cálcico o óxido de calcio. Pues bueno, para saberlo recurrimos al espectro, me dice que tengo calcio, que tengo oxígeno, pero que no tengo carbono, ¿no? Con lo cual no es un carbonato, es un óxido de calcio. Bueno, pues ya hemos limpiado la sartén, bueno, la sartén, la parte de abajo, la cacerola. Ya hemos limpiado la cacerola con este estropajo. Y ahora os dice vuestra madre, y ahora limpiéis la vitrocerámica. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Utilizáis este estropajo para limpiar? ¿Por? Porque lo rayas, claro, si tú utilizas este estropajo, las partículas de abrasivo, pues rayas la superficie de cristal de vidrio de la vitrocerámica, ¿no? Entonces tienes que recurrir a otro estropajo que sea específico. Entonces hay otros que dicen especiales para vitrocerámicas y les cambian el color. Por eso digo que el color sí que en este caso importa. Cuando empezaron a salir esos estropajos, decían especial para vitrocerámica. Yo recuerdo que mi madre me dijo, hija, es que ya no saben qué hacer, qué inventar para que compremos cosas. Porque el estropajo seguramente que es el mismo. Bueno, pues vamos a ver el estropajo y ya salimos de dudas de si es el mismo o no. Pues aquí lo vemos y ¿qué vemos? Que no hay abrasivo, que están las fibras, pero no hay abrasivo. Esto es un estropajo de los que son azules, que los venden especialmente para vitrocerámicas. Y aquí pues no tenemos abrasivo, solo tenemos las fibras. Entonces no araña el cristal. Mirad, y aquí veis que es una superficie, como es una fibra sintética, pues es una superficie muy, muy lisa, donde prácticamente no tiene ningún tipo de microestructura. Y ahora vamos a ver la tiza, porque en una tiza también son partículas, es parecido al abrasivo del estropajo. Pero ¿cómo están entonces las partículas en la tiza? ¿Tienen que estar unidas por fuerzas físicas? ¿Por qué? Ah, claro, porque la tiza pinta, porque cuando nosotros frotamos la tiza en la pizarra, las partículas que forman parte de la tiza se desprenden y se quedan pegadas, adheridas a la pizarra. ¿Cuál pensáis que es la tiza, la microestructura? No, es la 16.
vamos a ver la tinta. Entonces, bueno, vemos una parte que es muy porosa, ya a bajos aumentos vemos que es muy porosa, por eso nosotros cogemos una tiza y la partimos fácilmente con las manos, porque es muy frágil. Vamos a ir aumentando, aquí ya empezamos a ver las partículas que la componen, vamos aumentando, y aquí cuando vemos elevados aumentos vemos que no hay nada que las esté aglomerando, si veis las partículas están adheridas por puro contacto, porque las tizas artificiales, las sintéticas, se hacen prensando, cogen los polvos del material que sea y prensan, ¿no? Entonces es solo por contacto físico, por presión. Entonces, bueno, vemos que entre ellas no hay nada, sino que están unidas por fuerzas físicas. Y en este caso, mirad, tenemos aquí el pico del calcio, tenemos oxígeno y aquí veis que está el carbono. Entonces, en este caso es un carbonato cálcico. Antes veíamos que era un óxido de calcio y aquí es un carbonato cálcico porque su espectro sale aquí en la posición que corresponde al pico de carbono. ¿Qué hora es? Vale. Bueno, ¿qué nos queda ya para...? Nos queda el polen. ¿Cuál pensáis que es el polen? ¿El polen el 9 no es? No, el polen es la 14. Mira, aquí vemos el polen, vamos aumentando, son como pequeños granitos de, realmente parecen la forma de los cereales, ¿no? Mira, vamos aumentando. Y vemos cuál es la microestructura. Está toda formada, vemos que tienen muchísimas crestas. ¿Alguien es alérgico al...? Sí, cuando se es alérgico a algo, en este caso al polen, somos alérgicos a una proteína, ¿no?, que está contenida en el polen. Pues en todas estas crestas es donde están contenidas las proteínas que hace que algunos de nosotros seamos alérgicos. Bueno, pues vamos a ir aumentando. Y mirad, ¿sois capaces de ver ahí como un hilito que tiene como unas bolitas? Eso es una tela de araña. Que las arañas, bueno, claro, el polen pues normalmente están en zonas exteriores, en jardines, ¿no? Bueno, este estaba en un jardín y en el jardín pues hay arañas que se pasean por entre las plantas y van tejiendo sus telas, ¿no? Y esta es una tela y tiene esta forma característica, es como si fuera un collar de perlas, una pulsera, un rosario, ¿no? Es un hilillo y a cada cierto tiempo distanciadas tienen unas pequeñas bolitas. Aquí lo vamos viendo. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuál nos falta? Nos falta el cereal y el azúcar. Y el azúcar. Y la hormiga. Mirad, vamos a terminar ya con la hormiga, ¿qué os parece? Esta es la hormiga, es la cabeza de la hormiga. ¿Os acordáis con la avispa que os preguntaba qué es esto, no? Y ahí es donde debería de estar la antena. Aquí en este caso se ve que muy bien la antena. Yo nunca hubiera pensado que las hormigas también tuvieran pelos. Yo creía que no, vamos, porque las vemos a simple vista y parece que no tienen, ¿no? Pues sí, las hormigas tienen pelos también. Y lo que vemos en comparación con la avispa es que aquí el ojo de la hormiga tiene en proporción, es más similar a las proporciones que tenemos nosotros que las que tenía la avispa. Y sin embargo le es mucho más necesario a la hormiga comer y tiene unas mandíbulas que son mucho más grandes en proporción a lo que es el ojo. Vamos a ir aumentando, vamos acercándonos y vamos viendo que el ojo es similar en estructura al de la avispa, también es un ojo compuesto, y al ir aumentando pues podemos ya ver en más detalle también cómo son ese pelo. Y yo creo que con esto ya hemos
terminado. Espero que os haya gustado.